Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy día martes, perdón, miércoles 14 de octubre, damos inicio a una de las charlas que se han estado dando en Duoc, sobre todo en la Escuela de Diseño. Y queremos partir hoy esta charla que va a estar a cargo de nuestra querida profesora Francisca Alveal. Francisca es diseñadora textil, además trabaja como ilustradora, tiene harta experiencia en retail, hace unos workshops que se ven bien entretenidos sobre ilustración con acuarelas. Además tiene un curso en Creana que ustedes pueden acceder y aprender técnicas para poder ilustrar. Y nada, darles la bienvenida a todos y espero que disfrutemos esta charla, ¿cierto? Hola, Fran, ¿cómo estáis? Hola, hola Jorge, hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por estar acá. Oye, qué bueno tenerte, Fran. Gracias. Oye, veo que se está uniendo harta gente. Veo algunas caritas conocidas también ahí entre mis alumnos, así que qué bueno que estén acá. La verdad es que esta charla espero que les guste y les sirva muchísimo y voy a tratar de entregarles lo mejor de lo que sé hacer. Así que eso. Ya, pues oye, te cuento, hay alumnos, hay profesores, está la Romy, ¿verdad? Está Qué bien bueno, estamos en entretenido. confianza, Estamos en estamos en confianza. confianza. Sí, qué bueno, ya, así no me pongo Dale. nerviosa. No, para nada. Te dejo. Ay, gracias, Matías. Una cosa antes de dejarte. Chicos, todas las preguntas que hagan, por favor, la van a hacer a través del chat, sin levantar la mano. Escriben y yo voy a estar tomando apuntes de las preguntas. Para después realizárselas a Francisca. ¿Estamos? Y de esa manera no la interrumpimos en su presentación. Bueno, yo voy a estar bien pendiente en el chat y voy a ir copiando las preguntas. Ya, Francisca. Súper, muchas gracias Jorge por la introducción. Bueno, como les dijo acá Jorge, yo soy diseñadora textil, bueno, diseñadora de vestuario y textiles, también estudié diseño de vestuario, ¿cierto? Y me empecé a dedicar en gran parte también a la ilustración. La ilustración fue algo que siempre me llamó un poco la atención desde que estaba estudiando. Me llamaba mucho la atención el tema de dibujar, incluso en estos ramos de figura humana, cuando fueron como mis primeros acercamientos al dibujo, porque yo no dibujaba nada antes de empezar a estudiar diseño de vestuario. Ya, después empecé a dibujar y me metí en todo este tema de los estampados. Bueno, la cosa es que en este tiempo donde yo encontré que me gustaba tanto la ilustración, encontré que el mejor camino para unir el textil con la ilustración, bueno, habían varios caminos de todas maneras, pero uno de los que más me llamaba la atención a mí era el diseño de patrones para estampados. Entonces, en eso que ya después terminé mi carrera y qué sé yo, lo que hice fue empezar a crear estos estampados y primero era para mí misma, como todo lo que uno empieza, después para pequeñas marcas. Y ya después con el tiempo empecé a hacer estos patrones para diferentes marcas de retail chilenas y también algunas internacionales. Pero nada, la verdad es que este es un campo del diseño que no todos conocen mucho y la verdad es que es un campo muy bonito, de verdad es que es como... Wow, mucha creatividad involucrada, mucha identidad también involucrada y la verdad es que, bueno, en fin, la cosa es que yo durante un buen tiempo me dediqué a hacer estampados de manera freelance para distintas marcas y después ya me lancé a lo que es enseñar esta técnica del diseño de estampados y empecé a enseñar esto ya a distintos workshops que hice durante todo más o menos el 2018-2019 y ya después ahora en Duoc, ¿cierto? Así que nada, eso como una pequeña introducción, déjenme buscar mi PPT, un segundito. Y voy a empezar a contarles sobre este mundo tan, tan entretenido de los patrones una vez que ya me presenté y les conté a lo que me dedico. ¿Ya?
bueno que hayan titulado. Mira, qué entretenido. La verdad es que lo que vamos a ver hoy día probablemente les va a servir mucho. Bueno, así como a grandes rasgos, les cuento que yo estudié esto en Universidad del Pacífico. Ya. Entonces, que me habían hecho esa preguntita, pero el resto de las preguntas las voy a responder al final de la presentación, así que vayan dejándolas ahí y yo después ahí Jorge las va a contestar. Bueno, un breve resumen de lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Primero que nada, vamos a ver qué es esto del diseño de estampado, ¿cierto? Y cómo aplicarlo, porque la verdad es que el diseño de patterns, en el fondo de patrones, pueden tener distintas aplicaciones, no solamente en el textil, sino que también podría tener otras aplicaciones, por ejemplo, en papel mural, en impresión, ¿cierto? Y obviamente en textil, pero la verdad es que esto es algo como multifacético, o sea, podemos tomar un área que sea el textil y otro área que sea la decoración, la papelería, etcétera. ¿Ya? Entonces también es importante que sepamos que esto es algo que podemos hacer en muchas áreas, ¿ya? Otra cosa importante que vamos a ir tocando durante la charla es algunos referentes del mundo del diseño de patrones. Específicamente vamos a hablar de un diseñador que a mí me gusta mucho, que es William Morris, que la verdad es que me ha inspirado muchísimo a lo largo de mi proceso creativo. Y después de eso vamos a hablar sobre los diferentes tipos de estampado. La verdad es que eso yo creo que va a ser un tema más o menos extenso porque hay muchas formas de estampar y la verdad es que cuando se trata del textil hay que tener hartas consideraciones, ¿cierto? Y después vamos a empezar a ver la edición de ilustraciones para estampado. Y en esto me gustaría aclararles un poco porque la verdad es que nosotros podríamos abordar el diseño de estampados desde una parte bastante digital, que quiere decir haciendo, por ejemplo, patrones vectoriales, ¿cierto? O con Photoshop o con algún otro tipo de ilustración digital, pero a mí me gusta muchísimo tomar el desafío de tomar elementos que uno haya dibujado, como a mano, ¿cierto? Y es por eso que también me gusta tanto esto de la mezcla de cómo uno va desde un dibujo que puede ser muy simple, de hecho, no es un dibujo que tiene que ser de una complejidad muy grande, incluso podrían ser puras manchitas, y después tomar esas ilustraciones, escanearlas, qué sé yo, tratarlas en software, ¿cierto? Y de eso crear un patrón que puede ser, la verdad, muy increíble. Entonces, eso es algo que a mí me gusta recalcarle siempre a mis alumnos, porque creen que como para dedicarse al diseño de estampados es como requisito saber dibujar bien. Y la verdad es que no es tan así, la verdad es que nosotros podemos crear composición, que eso es en el fondo de lo que se trata esto. La idea es que vayamos creando composiciones con elementos que a lo mejor pueden ser simples. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que vamos a tomar ese punto de partida, el dibujo a mano, ¿ya? Rescatar eso hecho a mano. Obviamente también esto mismo que vamos a ver hoy día también se podría aplicar a algún tipo de ilustración digital, no hay problema con eso, ¿ya? Bueno, obviamente la idea es que durante esta charla tengamos un espacio práctico donde aprendamos a crear módulos de repetición, que después les voy a explicar un poquito lo que es, y ver los diferentes formatos y todo eso. Y algo que me gustaría también, chiquillos, que contarles que es súper importante, es algunas formas donde, obviamente, nosotros podemos trabajar de esto en retail, trabajando con marketing, qué sé yo, pero también podríamos trabajar como para nosotros mismos, por decirlo así, con bancos de imágenes donde nosotros podemos subir nuestros diseños a estos como sitios web, que de ahí les voy a explicar un poco mejor de lo que se trata. Y en el fondo, comercializar nuestros diseños y recibir un pago por eso sí, a través de ingresos pasivos, que también es algo que vamos a hablar. Entonces, más que nada eso, para que ustedes vean que uno se puede dedicar al diseño estampado tanto como para otros, como para otro tipo de mercado un poquito más independiente, ¿ya? Que es algo que se está haciendo mucho actualmente y que yo no hago. Así que eso. Bueno, vamos a partir. Y bueno, primero definir qué es lo que es un patrón, ¿cierto? Y para empezar definiendo un patrón, la verdad es que simplemente lo podríamos definir como una pieza gráfica, ¿ya? Que puede ser aplicada en diferentes tipos de superficies. Y eso es lo que les decía antes, que puede ser aplicado en textil, en papel, en papel mural, etc. Pero hay una consideración que es muy importante
importante, que es que estos patrones se tienen que repetir de una manera que sea infinita, ¿ya? Que eso quiere decir que tienda al infinito en el fondo, que nosotros lo podamos repetir cuantas veces queramos en distintas escalas, ¿ya? Y bueno, obviamente dentro de esto existen distintos tipos de estampados, ¿ya? Primero que nada está el front print, que podríamos decir que yo creo que todos los conocen porque es el típico, como para ejemplificarlo a grandes rasgos, típico estampado que uno lleva en una polera y que la verdad es que no se repite para ninguna parte, ¿ya? Donde podemos encontrar, por ejemplo, tipografías o diseños de rostros, qué sé yo, lo que sea, fotografías que uno puede poner dentro de una prenda, lo cual sí se podría repetir de alguna manera, pero la verdad es que tiene ciertas limitaciones que hacen un poquito antiestética esa repetición, ¿ya? Entonces hoy día nos vamos a centrar en lo que es el full print, que también se le conoce como rapport, se le conoce como all over, seamless pattern, o más comúnmente pattern o patrón, ya que es como lo más común escucharlo, ¿cierto? Y la principal diferencia que tiene con el front print es que este es un patrón que, como les decía, tiene esta capacidad de repetirse infinitamente, ¿ya? En cambio, el front print, como les nombraba, tiene estas como limitaciones, ¿cierto? Que de repente haría un poquito antiestética esta repetición, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una polera con una fotografía estampada de un paisaje o algo así, si nosotros lo repitiéramos uno al lado del otro hasta llenar la superficie, probablemente encontraríamos líneas de cortes o límites que la verdad es que no quedarían muy bien dentro de la prenda, ¿cierto? Así que la idea es que nosotros hablemos en esta instancia de este tipo de patrones que ustedes ven acá en pantalla, que en el fondo tienen una cierta fluidez en la repetición, ¿ya? Así que eso es como para definir a grandes rasgos. Denme un segundito que se queda como medio pegado esto. Ahí sí. Ya. Y entonces, para empezar hablando de lo que es el patrón en sí, ya una vez que lo definimos, tenemos que empezar hablando como de la molécula básica de lo que es el diseño de estampados, ¿ya? Y a mí me gusta llamarle a esto el átomo del patrón, porque en el fondo, sin esto nosotros la verdad es que no podríamos crear nuestra repetición, ¿cierto? Básicamente es que todo patrón tiene un elemento que es el principal sin el cual no puede existir, y en este caso es el módulo de repetición. Entonces, este átomo que le digo yo, en verdad se llama módulo, ¿ya? Que es un cuadradito, que a veces puede ser no cuadradito, puede ser rectángulo, puede ser hexágono, puede ser cualquier otra forma, que en el fondo es nuestro elemento base sobre el cual nosotros vamos a empezar a repetir para lograr crear superficies. Ya, entonces, ustedes ven en la pantalla, por ejemplo, ven esta primera imagen de acá, y después vemos que esto se está repitiendo uno al lado del otro. De ahí les voy a contar que hay otras formas también de repetirse. Pero en el fondo esto se va armando como un rompecabezas. Todo va encajando con su pieza, ¿cierto? Entonces eso es lo maravilloso y también el desafío, creo yo, de crear patrones, ¿ya? Entonces vamos a ir poniendo estas piezas una al lado del otro. Y si ustedes se fijan bien acá, por ejemplo, está obviamente cortado todo esto, pero si ustedes se fijan, de acá sale una ramita que continúa al otro lado. Por lo tanto, cuando yo ponga mi módulo uno al lado del otro, se va a continuar este patrón, ¿ya? Entonces, eso sería el átomo del patrón y nuestro elemento básico para poder trabajar en este mundo, ¿ya? Y bueno, como les nombraba, hay distintas formas de repetición, chiquillos, ¿ya? La verdad es que yo les diría que se usan muchas de estas formas, pero según mi experiencia trabajando en retail, la verdad es que más comúnmente se usa este tipo de repetición que está acá, que es en el fondo uno al lado del otro, también se le llama un paso o repetición de baldosa, ¿ya? Porque este otro tipo de repeticiones, si bien bien se hace, requiere mucha más complejidad y es un asunto un poquito distinto. Se trata la composición del patrón, se trata de una manera distinta. Entonces, ¿cuál es la idea?
Y obviamente nosotros podríamos trabajar con cualquiera de estos otros tipos de repeticiones, pero vamos en el día de hoy centrarnos precisamente en esta repetición que está acá, ¿ya? Como para empezar, ¿cierto? Porque obviamente nosotros no podemos llegar y empezar a hacer algo muy complejo si nosotros no sabemos lo básico, ¿ya? Bueno, hasta ahí con el tema de la presentación de más o menos qué es lo que es de lo que vamos a hablar, ¿ya? Ahora me gustaría entrar a un tema que la verdad es que me gusta mucho. Después, chiquillos, sí, como vamos con distintas etapas, si ustedes van teniendo preguntas, si quieren vayan dejándolas al tiro en el chat, Jorge ahí las va a estar anotando y yo las puedo ir respondiendo al final, ¿ya? Pero es como que estoy dividiendo como en unidades esta presentación. Entonces, es bueno que ustedes vayan dejando sus dudas para resolverlas al final, ¿ya? Bacán, Dani. Súper. Ya, entonces vamos a ver algunos referentes del diseño de patrones y la verdad es que yo siempre, siempre, y las personas que probablemente han tomado clases conmigo sabrán que yo siempre hablo de William Morris porque para mí es una persona que me inspira muchísimo y fue uno de los primeros referentes que yo vi cuando estaba estudiando y cuando vi su trabajo quedé así como, wow, realmente esta persona logró mucho, fue un personaje muy importante, que es un personaje que está asociado obviamente al movimiento Art and Craft, que es uno de los principales promotores de esta como reactivación del arte textil, tal cual. Entonces, a mí me inspiró muchísimo su trabajo, en el fondo también teniendo en cuenta en el periodo en el que esta persona estaba viviendo, donde ya habíamos pasado esta revolución industrial, donde todos estos mecanismos de producción se aceleraron muchísimo, en el fondo, la verdad es que todo este trabajo que antes se hacía a mano, ¿cierto? La verdad es que ahora ya fue desplazado casi por una totalidad por las máquinas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A mí me llamó mucho la atención este personaje porque fue una persona que quería recuperar y mejorar, obviamente, los métodos de producción que eran artesanales y rescatarlos en el fondo frente a un clima donde nosotros teníamos totalmente automatizado ya estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo este oficio de los artesanos quedó en el olvido prácticamente y me gusta mucho la labor que hizo William Morris porque en el fondo él hizo este intento de rescatar esta tradición, ¿cierto? Y bueno, también me gusta, y aquí ya ustedes pueden empezar a ver un poco sus diseños y empezar a maravillarse, no sé si les gustará, la verdad es que tiene una estética bien particular ahí, díganme ustedes si les gusta o no les gusta, pero a mí me gusta muchísimo y después vamos a hacer como un pequeño análisis de estos motivos tan interesantes que nos muestra William Morris. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que además me llamó la atención que este personaje era un diseñador, era un artesano, era un empresario, era un poeta, incluso fue pintor, o sea, fue hasta agitador social, la verdad es que fue muchas cosas, ¿cierto? Entonces, dentro de mis reflexiones personales, yo decía, pucha, ya, yo estudié diseño de vestuario, pero ¿será que tengo que hacer solo una cosa? ¿Será que no puedo perfeccionarme en otras cosas, como por ejemplo esta persona que fue tanto diseñador como empresario, como poeta? Entonces, me llamó mucho la atención lo multifacético que era él, ¿cierto? Mira, ahí veo que están dejando hartos corazoncitos. Entonces me gustó mucho eso y bueno, la verdad es que a veces cuando uno admira a personajes, los admira por su trabajo, pero también admira algunas cosas como de lo que hacen, ¿cierto? Y esta es una de las cosas que a mí, la verdad, me gustó muchísimo. ¿Ya? Entonces, bueno, miremos un poquito esto. La verdad es que a mí me gusta nombrar esto de William Morris porque la verdad es que él estaba ligado a un movimiento que se llamaba la Hermandad Prerrafaelista, que en el fondo querían como darle un nuevo aire a lo moderno, ¿cierto? Y rechazaba esta producción industrial, ¿ya? Que en el fondo lo que querían era como, y esto es algo que también como que Morris hizo aferrarse, es volver a esto medieval, ¿cierto? Donde en la Edad Media había como una valorización mucho más importante
o sea, del trabajo del artesano. Quizás no era tan valorado, en verdad, pero su labor era muy importante dentro de la sociedad y ellos creían que de hecho estos artesanos merecían este rango de artistas, ¿cierto? ¿Y por qué les muestro esto? Porque la verdad es que esto es súper interesante porque obviamente ustedes sabrán que cada época y cada cultura tiene símbolos que son muy propios, símbolos que cuentan de su historia, de su camino, de su propia estética, de sus preocupaciones estéticas y también cómo éstas se han ido mezclando a través de los tiempos, chiquillos, porque no es como que hay una estética que nace y no tiene influencia de ninguna otra parte, sino que todo esto a través de invasiones, guerras, rutas comerciales, como la ruta de la seda, por ejemplo, hacen que las personas y los pueblos se vayan mezclando unos con otros y vayan surgiendo ciertas estéticas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si ustedes se fijan bien, y de hecho quiero que vean una parte muy especial de este patrón que te puse aquí, que a todo esto es de un libro, este patrón, de hecho pueden encontrarlo en un libro que probablemente mis alumnos de primero se los habré nombrado y se los habré mostrado en clases, que es un libro de una persona que se llama August Racinet, que tiene un libro que se llama Historical Ornaments, donde nosotros podemos encontrar muchísimos como símbolos que se usaban en Egipto, en Grecia, en Roma, los celtas, en la Edad Media, en el Renacimiento, en el Barroco. Entonces, la verdad es que yo recomiendo muchísimo este libro, lo pueden encontrar en internet después, ahí ustedes pueden buscarlo. Y mirando un poco esto, quiero que se fijen específicamente en esta parte de acá. Fíjense en este símbolo que son como unas ramas, ¿cierto? Tienen motivos que son bastante orgánicos también. Y este de acá, fíjense en estos dos símbolos y quiero que vean cómo esto se repite en el trabajo de William Morris. Entonces, es interesante ver cómo Morris toma estos símbolos, toma estas creencias del medioevo, pero también toma una estética muy particular. Y eso es la verdad que lo encuentro que es intentar un rescate no solo de pensamiento, sino que también en estética. Y si ustedes miran acá este diseño, la verdad es que además van a encontrar que es un diseño muy armónico, ¿ya? Yo la verdad es que siempre les digo a mis alumnos, un diseño la verdad es que tiene que tratar de ser lo más armónico posible, que todos sus elementos conversen entre sí, fluyan entre sí, y eso yo creo que caracteriza a un buen patrón, ¿ya? También una cosa importante que veo en este patrón y que a mí me gusta mucho analizar los patrones es que hay una multidireccionalidad, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros miramos un patrón, muchas veces hay algunos patrones que están construidos con una dirección, que si tú los miras de frente lo entiendes, pero si tú das vuelta el diseño, lo ves y tú la verdad es que no entiendes mucho de qué se trata, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sobre todo cuando nosotros hablamos de vestuario, que es... yo creo que aquí la mayoría deben ser de diseño de vestuario, si no, no importa, pero cuando hablamos de vestuario, la idea es que, esta es la idea, también obviamente pueden haber excepciones, ¿ya? Que nosotros creemos una prenda, o sea, perdón, un textil que pueda ser entendido de todas maneras, porque obviamente sabemos que este textil se va a confeccionar en algún momento, ¿cierto? Se va a confeccionar, se va a cortar, ¿cierto? Entonces, es súper importante que nosotros tengamos en cuenta eso, ¿ya? Vamos a ver otro diseño que también aquí me parece muy interesante y es que este diseño sí es unidireccional, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Que probablemente este diseño fue diseñado para algún tipo de papel mural o alguna, podría ser cualquier cosa, ¿cierto? En una portada de libro, qué sé yo, pero va entendido en una dirección. O sea, si nosotros vamos a dar vuelta, por ejemplo, a este patrón de pajaritos que está acá, no creo que se vea mal, pero sin embargo pierde esa cualidad de en el fondo, entregarnos esta forma, ¿cierto? Y lo mismo creo que pasaría en este caso de acá, aunque quizás más en el otro que en este, ¿cierto? Y bueno, otra cosa que a mí me llamó mucho la atención del trabajo de William Morris, chiquillos, es que él usa muchísimo el recurso del reflejo, que también creo que es algo que nosotros incluso podríamos tomar, ¿cierto? Cuando estamos construyendo un patrón, la verdad es que a veces podemos tomar
tres elementos y repetirlos, reflejarlos de distintas maneras, cambiarle los colores digitalmente. Y la verdad es que esto nos podría, con tres elementos distintos, nosotros podríamos crear hasta 20 o 30 patrones distintos, ¿ya? Entonces, por eso también les pongo este ejemplo, ¿ya? Oye, ¿les gustó sobre William Morris? La verdad es que a mí me fascina, la verdad es que a mí me inspiró mucho, como les conté, cuando yo estaba estudiando descubrí a este artista y la verdad es que quedé así, pero loca con su trabajo y nada, de ahí en adelante yo creo que me motivé muchísimo para poder seguir, ¿cierto? En este camino. Qué bueno, bonito estilo, sí, pues totalmente, muy, muy medieval, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué es la cosa? Que obviamente ese es un referente, pero nosotros dentro de este mundo, pues, hay miles de pueblos, hay miles de culturas, ¿cierto? Y podemos encontrar que las distintas culturas han manifestado distintas expresiones simbólicas, por decirlo así, iconográficas, donde nosotros podemos ver que tiene mucho que ver con su naturaleza. Cuando nosotros vemos un pueblo, observamos un pueblo, podemos observar obviamente su historia, pero también podemos observar la flora y fauna que los rodea, ¿cierto? Y cómo ellos representan esta flora y fauna, ¿cierto? Entonces, también nosotros podríamos empezar a mirar un poco en su mitología, ¿cierto? Que también eso es algo interesante, cómo ellos retrataban de repente animales mitológicos o a sus propios dioses en sus distintas estampas, ¿cierto? Porque obviamente el estampado no es algo que se haya inventado recientemente, no, para nada, la estampa es algo que se viene haciendo desde que, en el fondo, hace muchísimo tiempo atrás y de donde nosotros, en el fondo, podemos estar ahí estudiando de un montón de historia y de referentes que podemos encontrar que se han hecho en otras civilizaciones y en otros tiempos y en otros lugares, ¿ya? Entonces, creo que para un diseño, y por qué hago esta pausa dentro de mi presentación, que en el fondo iba a ser un poquito más práctica, porque a mí me parece que un diseñador estampado tiene que ser súper consciente de los distintos estilos que hay, ¿cierto? De los distintos, de qué es lo que nos dice el estampado, ¿ya? El estampado no es porque sí, a veces obviamente tiene esta función de ornamentar, pero muchas veces también tiene una función de narrar historias, ¿ya? Y eso a mí me parece que nosotros podemos aprender mucho mirando los distintos motivos y los distintos estampados que hay en otras culturas. Y es más que nada por eso que quise hacer esta como pequeña reflexión en torno a estilos y referentes, ¿ya? Espero que les haya gustado esa parte y ahora vamos a pasar a otra parte, ¿ya? Como les dije, vamos dividiendo esto en distintas como unidades o secciones. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes vayan, ojalá, dejando ahí las preguntas que hayan surgido, o incluso en una pregunta, quizás puede ser alguna impresión, si les gustó el trabajo de William Morris, o qué les parece que esta opinión de que nosotros tenemos que conocer el trabajo de los otros diseñadores, de las otras culturas, o cosas así. Ya todo eso lo pueden ir dejando y después lo podemos ir yendo. ¿Ya? Permítanme. Ya. Vamos a continuar entonces con esta ya tercera etapa, donde vamos a hablar un poquito de los tipos de estampado. ¿Ya? La verdad es que aquí podríamos hablar muchísimo rato. Yo voy a tratar de hacer una especie de resumen. Y siendo súper honesta, lo que yo más manejo es el primer tipo de estampado que les voy a mostrar, si bien el otro lo he hecho, mi tema de expertise, por decirlo así, es en el que les voy a contar a continuación. Y como les digo, spoiler, hay muchas formas de estampar, ¿ya? Y por eso creo que es súper importante que veamos esto, porque la verdad es que me imagino que si aquí hay algunos diseñadores de vestuario, ya sea tanto que estén estudiando o titulados o qué sé yo, sabrán que nosotros los diseñadores de vestuario muchas veces tenemos que confeccionar. ¿Y qué es lo que pasa? Que vamos a Independencia, que es el lugar donde nosotros compramos los textiles, y todos los estampados son prácticamente iguales, ¿cierto?
A mí me pasó un montón de veces cuando estaba estudiando, ¿cierto? Que llegaba súper motivada con una tela que yo decía, oye, esta tela me encantó, incluso me costó un poquito más cara, pero la compré porque quería que mi trabajo tuviera mi look propio, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la que yo iba, compraba mi tela, llegaba a clase y de repente veía una compañera y mi compañera había comprado la misma tela que yo? Entonces, y eso es algo que nos reíamos siempre cuando estábamos estudiando, probablemente aquí mucha gente le habrá pasado, ¿cierto? Nosotros decíamos qué lata, o sea, la verdad es que la oferta en Chile no es amplia, ¿cierto? La oferta en Chile es un poco pequeña. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sí, pues traen muy poca variedad, Jason. La verdad es que yo siento que a mí independencia se me hace chico, la verdad, se me hace chico. Veo que empiezo a ver las tiendas y ya veo que dos tiendas más allá, la verdad es que tienen lo mismo, ¿cierto? Entonces, de eso también fue una interrogante que a mí me surgió mientras estaba estudiando y yo decía, pucha, ¿qué hago? Quiero tener algo que sea diferente. Y si yo en algún momento me quiero dedicar a crear, no sé, una marca de ropa, por ejemplo, yo quiero crear una tela distinta a lo que hay en Independencia, ¿cierto? Entonces, ahí surgió un poco mi investigación acerca de los tipos de estampado. Ya, entonces voy a partir con el primer tipo de estampado. La verdad es que yo diría que este es un método que yo manejo un poco mejor que los otros, si en los otros los conozco y los he hecho. Este es el tipo de método que yo más utilizo. Más que nada por un tema de comodidad, y ahí les voy a explicar por qué. Pero el tipo de estampado que yo más uso es la sublimación. Entonces, la sublimación se define como acto y consecuencia de sublimar, es pasar de forma directa del estado sólido al de vapor. ¿Ya? Entonces, les voy a explicar porque suena bien extraño esto, ¿cierto? Les voy a contar un poco cómo se hace porque esto también se puede hacer de manera casera y se puede hacer de manera industrial. Obviamente, cuando nosotros hacemos esto de manera casera, tenemos más limitaciones, sobre todo en cuanto a tamaño, ¿ya? Entonces, les voy a contar en el fondo cómo lo haríamos caseramente y después cómo sería esto de una manera más industrial. ¿Qué es lo primero que haríamos? Obviamente, crear nuestro diseño. Partimos por ahí y lo que necesitaríamos si estuviéramos haciéndolo de manera casera sería una impresora, que sea una impresora que tienen estos sistemas de tinta continuos, ya que generalmente son marca Epson. Yo diría que la Epson es una de las mejores marcas y se los cuento porque yo he tenido esta experiencia con impresora y haciendo sublimación de manera casera y la verdad es que Epson ha sido la única marca que yo he probado y que me ha acomodado, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero sería tener esa impresora con ese sistema. Segundo, sería comprar tintas de sublimación. Y tintas de sublimación yo las compraba en el Persa. Me costaba como 3 mil pesos cada una de las botellitas y me duraba muchísimo. Yo hacía talleres de esto también, entonces pienso, imprimía todo el tiempo con mis alumnas. Entonces, la verdad es que rendía mucho. ¿Qué más necesitaría? Un papel especial para sublimar. Ese sería el tercer elemento. Y lo otro que necesitaría, yo creo que es lo principal, porque la sublimación es un proceso que requiere calor, pero no requiere un calor de la plancha. Ya, una plancha casera te va a dar el resultado que tú esperas porque no va a llegar a la temperatura que nosotros necesitamos para la sublimación. Ya, que es de por lo menos 180 grados hacia arriba en textil, ¿ya? Yo diría que incluso un poquito más, bueno, dependiendo todo el tiempo de qué textil estamos hablando. Entonces, lo que necesitaríamos sería una plancha, que es una plancha prensa, ¿ya? Es como una plancha que es bien grande, que es cuadradita, que se calienta, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros lo que hacemos es que ponemos... Primero, dentro de la plancha ponemos el textil, ¿ya? Ponemos nuestro cuadradito de tela, después ponemos nuestra impresión, que nosotros imprimimos con esta impresora, con esta tinta especial y el papel especial, lo ponemos encima y después cerramos esta plancha, esperamos más o menos un minuto, dependiendo ahí del tipo de tela y el calor,
lo levantamos y esta tela aparece estampada. Es un proceso mágico, diría yo, ¿ya? Es un papel especial para sublimación, eso lo respondo al tiro, es un papel especial para sublimación que, de hecho, yo también lo compraba ahí en el Persa, que es como que en el Persa hay un lugar, como una calle, que es la calle Placer, que ahí venden un montón de insumos para sublimación. Entonces yo ahí compraba todo eso porque, como les cuento, yo hacía estos talleres. La impresora era una Epson. Ya después lo podemos volver a repetir, yo les puedo ahí dejar todos esos datos que yo creo que les van a servir, también les puedo dejar algunos datos de dónde estampar acá en Chile, qué sé yo, ¿ya? Entonces, básicamente es eso. Ahora, en esto, en un modo industrial, sería lo mismo, pero a gran escala, donde la impresora ya no es impresora casera, porque obviamente en una impresora casera nosotros podríamos imprimir a lo máximo un tamaño tabloide o A3, ¿cierto? Entonces, en una empresa, lo que nosotros haríamos sería imprimir esto en un plotter, que es una impresora gigante, ¿ya? Entre comillas, así como para recibirlo. Es básicamente una impresora gigante, después tendríamos una plancha gigante, y así podríamos crear esto de una manera mucho más grande, porque en el fondo nosotros queremos crear distintos tamaños, ¿cierto? No solamente este tamaño pequeño. Básicamente eso, y obviamente una cosa importante de la sublimación que podríamos considerar desventaja, yo podría decir que sí, desventaja, es que no todas las telas se pueden sublimar, ¿ya? Eso es súper importante que lo sepamos, no todas las telas se pueden sublimar, probablemente una tela de algodón no se va a poder sublimar, porque nosotros para la sublimación requerimos que haya un 70% o incluso más, diría yo, de poliéster en la prenda. Por lo tanto, solo nos servirían telas de poliéster, ¿ya? Y esa es una de las desventajas que no es una desventaja menor. La verdad es que es bastante limitante, pero también tenemos que pensar que hay muchísimas telas que son sintéticas, pero que emulan muy bien ciertas fibras naturales. Entonces, por ejemplo, acá yo les pongo una lista de algunas telas que se podrían sublimar, por ejemplo, el satín, el raso. Estas son telas súper típicas. La seda de poliéster, también hay una seda que es de poliéster. Oxford Lycra, Lycra Dupont, esa es para los trajes de baño sobre todo, así que si aquí hay alguien que hace traje de baño, probablemente una Lycra Dupont le va a venir así, pero perfecto. Lona impermeable, poliviscosa, entre otras, ya no es que sean estas las únicas. Hay muchas más, y la verdad es que, bueno, ahí depende de que ustedes encuentren la tela precisa para el proyecto que buscan, ¿ya? Porque a lo mejor, ¿qué es lo que pasa? Que la sublimación a ustedes no es lo que están buscando, según el en específico cómo se vaya dando esto, ¿ya? Entonces, ¿qué más les iba a decir? Algo súper importante, creo que se me olvidó. Ah, ya. Esto tiene que ser generalmente en tela blanca, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aunque tu tela sea un fondo negro, tienes que estampar sobre una tela blanca y el fondo negro ponérselo en el diseño en sí. ¿Ya? Y bueno, obviamente, también aquí les cuento un poquito las ventajas. Esta impresión en sublimación, la verdad, es que no se va con nada. Yo hace más o menos un año y medio hice una colección de pañuelos estampados con sublimación en tela de satín. Y tengo uno que lo usé como de prueba, ¿cierto? Y que lo tengo hasta el día de hoy y que lo he lavado varias veces. Y el estampado no se ha movido de ahí. O sea, realmente no se va con nada. Ya, o sea, tiene que quizás lavarlo mucho, algo más, pero la verdad es que es muy, muy permanente, ¿ya? También es inapreciable al tacto, o sea, cuando yo toco esta tela estampada no voy a sentir los diseños, ¿cierto? Se va a incorporar totalmente a la tela. No hay límite de color, que eso es una gran ventaja con respecto a otras técnicas, por ejemplo, la serigrafía, ¿cierto? Que no hay este límite de color. Porque nosotros podemos, en el fondo de la pantalla, poner todos los colores que queramos y el diseño debería, o sea, a menos que, no sé, pues te
te traten de como estafar un poco, no te deberían cobrar más por cantidad de colores que haya en una prenda, ¿ya? O sea, en un diseño, perdón. Y bueno, la repetición, o sea, la reproducción de esto es probablemente, wow, o sea, no es como que pierda mucha definición los diseños. Bueno, también hay otras técnicas, como les dije, mi principal manejo es el anterior, pero no quería dejar de nombrarles estas otras técnicas. Que está, por ejemplo, la serigrafía, ¿cierto? Que es una técnica, de fotograbado que yo creo que varios ya conocen. De hecho, si vi las fotos, probablemente van a ver familiarizados con esto que lo ven en la pantalla, ¿cierto? Y en el fondo, para hacer esto se usa una malla, ¿cierto? Una tela que sea como tensada sobre un bastidor, ¿cierto? Y que en el fondo, por medio de estas técnicas como de fotograbado, nosotros vamos a lograr que el diseño se pase a este bastidor y cuando nosotros pasamos la tinta por encima, solo pasa en el fondo este diseño, ¿ya? Hacia abajo. Entonces, bueno, la verdad es que yo diría que la serigrafía es, también puede ser industrial, aprovecho de responder esa pregunta al tiro. Puede ser de manera artesanal, pero también se hace de manera industrial. De hecho, aquí en Chile hay una empresa que se llama 5M, creo que es el nombre, si es que no me estoy equivocando. 5M, que sí, gracias Jorge. 5M hace ese trabajo de una forma industrial, ¿cierto? Pero obviamente también lo podemos hacer de manera casera y la verdad es que tiene igual algunas limitaciones, diría yo. Si bien también tiene muchas ventajas, por ejemplo, que uno puede hacer como grandes tiradas de esto y quizás el precio no te va a subir tanto. Tenemos muchos límites en cuanto a color, diría yo. O sea, por lo menos si hablamos de una forma casera, quizás industrialmente puede ser que haya menos límites, ¿ya? Pero básicamente tenemos esta limitación porque por cada color que hay en el estampado, nosotros tendríamos que hacer un bastidor distinto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, a mí esta técnica no me acomoda muchísimo para el tipo de trabajo que yo hago, porque el tipo de trabajo que yo hago es muy a mano, yo uso muchas acuarelas, ¿cierto? Mucha témpera, mucho acrílico, tengo esta sensación de querer hacer cosas que se vean hechas a mano, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dentro de todo eso hay muchas mezclas de distintos pigmentos, ¿cierto? Hay como degradaciones, ¿cierto? Entonces, la verdad es que esta técnica no es para mí, sin embargo, si tenemos un diseño que es, por ejemplo, el que está aquí, creo que sería perfecto hacer un estampado con serigrafía, ¿cierto? Y bueno, también tenemos otro tipo de impresión y vamos a dejar hasta aquí esta parte del diseño estampado, por favor, si van teniendo preguntas, lo van diciendo, yo voy a nombrarles esto último y vamos a pasar a la siguiente etapa, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay otra técnica que se llama impresión directa o impresión digital, que en el fondo es, a diferencia de la sublimación, que nosotros teníamos que imprimir un papel y después pasarlo con calor, lo que hacemos nosotros en la impresión directa es que tenemos una impresora, que es una impresora especial, que por chorro de tinta, en el fondo, que es como, son como gotitas que van penetrando el textil, ¿cierto? Se va imprimiendo como si fuera una hoja, ¿ya? Como si fuera una impresión normal y nosotros pues ponemos una hoja y ya, pero se hace con una tela. Obviamente no hagan eso en su impresora normal, la pueden echar a perder. Esto tiene que ser una impresora especial, ¿cierto? Entonces, la verdad es que esto es una tecnología que es bastante avanzada y se está usando muchísimo, yo diría, en la industria, ¿ya? Se está usando harto. Y obviamente, como les digo, también esto también tiene esta ventaja de que se puede hacer sobre fibras de algodón o fibras naturales, a diferencia de la sublimación, digamos, esa opción, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tiene muchas ventajas, pero también tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, yo diría que una impresión digital tiene más posibilidades de maltratarse con el tiempo, y a diferencia de la sublimación, ¿cierto? O sea, si nosotros imprimimos digitalmente, no es que tenga una mala durabilidad, tampoco es que voy a hacer así con la técnica, no, sino que yo diría que la sublimación tiene una durabilidad más alta a los lavados, ¿ya? Básicamente eso.
Con respecto a los tipos de estampado, obviamente yo estoy dirigiendo toda esta charla a lo que sea textil, ¿ya? Más que nada eso porque tengo un poco de experiencia también haciendo mural, pero la verdad es que durante mi carrera yo me he dedicado a lo que es el textil, entonces siempre cuando diseño tengo en consideración qué tipo de estampado voy a utilizar. Cuando estoy haciendo un diseño, porque obviamente si un cliente me pide un diseño para serigrafía, yo tengo claro que tengo que hacer una diferenciación de colores, ¿cierto? Y que tengo que usar, no sé, lo máximo él me va a decir cuatro colores máximo, tres colores máximo, dos máximo. Y va a venir otro cliente que me va a decir, Filo, esto es impresión digital, usa todos los colores que o esto es sublimación, usa todos los colores que queráis. Entonces, creo que es súper importante eso, ¿ya? Tener en consideración cuando vamos a hablar de estampado, que el tipo de técnica de repente puede afectar nuestro diseño o al revés. Si nosotros tenemos un diseño, tenemos que elegir la técnica correcta para estampar. Entonces, como que cada diseño con su técnica, ¿ya? Eso es súper importante que lo entendamos. Ya, entonces vamos a pasar a la cuarta etapa ya de esta charla. Y es algo que yo les quería contar que me parece que no hay mucha gente hablando de esto. La verdad es que yo hace muy poquito hice un libro sobre esto, que es en el fondo generar ingresos pasivos y me gustaría contarle un poco de qué se trata, porque en el fondo nosotros podemos generar ingresos teniendo nuestros archivos digitales. Ya sin estampar, ya olvidémonos del estampado, olvidémonos de la impresora, del proveedor, del cliente, qué sé yo. Nosotros podemos, en el fondo, usando estas herramientas que les cuento de Photoshop, Illustrator, qué sé yo, podemos crear nuestros diseños y venderlas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto es un negocio y es un negocio real, ¿ya? Yo la verdad es que lo llevo haciendo hace un tiempo, les puedo dar fe de que esto es real. Que esto funciona, o sea, obviamente yo no les voy a decir que es mágico, ¿ya? Porque mucha gente cree que generar ingresos pasivos y vender sus diseños es como, wow, los voy a subir y los voy a vender. No, obviamente es un trabajo como cualquier otro, ¿ya? Pero quiero nombrárselos porque existe esta posibilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo les voy a mostrar una página, de hecho, voy a aprovechar y voy a compartir mi pantalla y les voy a, no sé si puedo compartir mi pantalla aquí, sí, creo que sí. Voy a mostrarles esta página. Esta página se llama Pattern Bank y es una de las páginas con las que yo más trabajo, donde yo subo mis diseños a esta página. ¿Y qué es lo que pasa? Que estos diseños se venden a distintos proveedores, ¿ya? O sea, perdón, compradores, ¿ya? Dentro de esta página hay clientes que son súper importantes, por ejemplo, Gap, Nike, etcétera. Los voy a mostrar aquí un poquito. Esta es la página, se llama, perdón si se ve un poco, se ve. Lo que estoy mostrando, ¿sí? Ya. Esta página se llama Pattern Bank y es una página donde básicamente cualquier persona puede vender sus diseños, ¿ya? Entonces yo puedo ir y decir, ya, yo tengo 20 diseños que hice y los quiero subir a esta página y los quiero vender. ¿Cómo funciona esto? Miren, acá salen algunos de miren, Urban Outfitters, la verdad es que tiene clientes que son importantes, entonces la verdad es que vale la pena observar esto, ¿ya? Y de repente si tenemos algunos diseños, poder subir algunos diseños y uno nunca sabe, o sea, te puede comprar un cliente que no conoces y te puede comprar un cliente grande también, ¿ya? Eso depende ahí de la suerte y de la fortuna, diría yo, pero bueno. En esta página les voy a explicar cómo funciona, que es básicamente cómo funciona, sí, Pattern Bank se llama la página. Uno se tiene que inscribir, obviamente para inscribirte, igual como que esta página es súper exclusiva, entonces yo diría que tengan un poco de práctica haciendo patrones y tener buenos trabajos, porque para aceptarte en esta página te van a pedir que tú muestres unos tres diseños y ellos te tienen que aceptar o no. La verdad es que a mí no me costó mucho entrar. Y entré en un tiempo en que yo todavía era principiante, ¿ya? Pero uno nunca sabe, de repente van subiendo las exigencias. Entonces, ¿de qué se trata esa página? Voy a apretar aquí cualquier diseño.
¿Qué es lo que pasa? Que aquí esta persona, el autor de este diseño, subió este diseño que hizo él de flores. Obviamente aquí podemos verlo bien como en detalle, ¿cierto? Podemos verlo bien. Obviamente esto está con marcas de agua, por supuesto. ¿Y qué es lo que pasa? Que yo, si soy un cliente, supongamos que ya, yo soy Gap. Voy y digo, me interesa este diseño, lo quiero comprar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo soy Gap, entonces yo no quiero tener solamente, porque aquí hay distintos tipos de licencias. O sea, las licencias son para uso personal, donde tú compras un diseño y lo puedes usar solamente para fines personales y es más barato. Por ejemplo, aquí yo aprieto personal y sale $55, ¿ya? Comercial, pero comercial con un límite donde, por ejemplo, yo tengo 500 unidades máximo que puedo hacer con este diseño y de ahí no puedo sobrepasarme. Y también tengo un comercial ilimitado que es donde yo puedo comprar, donde yo puedo comprar este diseño y hacer todos los productos que quiera. Entonces, por ejemplo, como yo voy a elegir esta licencia y voy a comprar este diseño y me va a costar $135 a mí. ¿Qué es lo que pasa? Que el autor de este diseño va a recibir el 50% de la compra. Yo creo que a lo mejor alguno de ustedes puede pensar, 50% es como que me están quitando harto, ¿ah? Y sí, la verdad es que sí te está quitando harto, pero ¿cuál es el beneficio de que tú no hiciste ningún trámite? Tú no buscaste a este cliente, ellos simplemente te encontraron y compraron tu diseño, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Que tú este diseño no lo vendes solo una vez. Un diseño de esto se puede vender. Yo puedo ser Gap y comprártelo, puedo ser otra marca y venir y comprar y comprar y comprar. Entonces, no es como que yo compre este diseño y se desaparece, sino que lo puede comprar infinitas personas, infinitos clientes. Entonces, ¿por qué se llama ingreso pasivo? Porque en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Que yo subo este diseño una vez y múltiples veces se va a ir vendiendo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si este diseño se vende, no sé, a $140, yo voy a estar recibiendo $70 cada vez que este diseño se venda. Y este diseño se va a vender una vez, ¿ya? Si sobre todo si es un buen diseño y está, por ejemplo, acorde a lo que es el mercado, ¿cierto? Y las tendencias, ¿ya? Entonces, yo les quería mostrar esto más que nada porque a mí me parece que esto es un tipo de negocio, por decirlo así, el banco de imágenes, que obviamente no está solo Pattern Bank, ¿ya? Hay un montón de otros bancos de imágenes donde nosotros podemos vender, ¿ya? Hay un montón y de ahí podríamos también hablar muchísimo sobre eso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo he investigado muchísimo este tema? Como les dije, escribí un libro hace muy poco sobre esto y he descubierto que hay mucha gente que convierte esto del ingreso pasivo en un ingreso permanente. Y hay gente, obviamente hay casos y casos, probablemente hay gente que sube su diseño y nunca vende porque sube muy poco, ¿ya? Pero también hay gente que lo sube y le empieza a ir bien y ¿qué es lo que pasa? Que se dedican 100% a esto y tienen un sueldo acorde a en el fondo, a su cantidad de ventas. Que en el fondo también depende mucho si yo me tomo esto como un trabajo de medio tiempo o un trabajo de tiempo completo. O sea, la verdad es que aquí, si estamos hablando de un trabajo de tiempo completo, significaría trabajando las horas laborales como corresponden y recibir un sueldo que corresponde a eso, ¿cierto? Entonces, nada, pues les quería mostrar esto, más que nada como para, yo lo encuentro súper esperanzador, chiquillo, yo vendo aquí y realmente sí se vende, ¿ya? No, a mí no me gusta mucho hablar de economía, pero sí me gustaría contar esto, sí funciona, entonces en algún momento, obviamente con el tiempo, no es como que esto funciona de un día para otro, es un trabajo largo, la verdad es que se podría convertir en un trabajo también, ¿cierto? Sí, es un dato súper interesante, Mati, qué bueno que te gustó, porque en el fondo, no sé, pues a veces uno puede estar en una situación difícil, pero si tú tienes una cartita bajo la manga, creo que el ser diseñador de estampados y tener la herramienta para poder trabajar en esto te da esa cartita bajo la manga, ¿cierto? Así que eso, chicos.
Ya, mira, ahí vamos a empezar ya a ir al otro tema. Denme un segundito de pausa y mientras tanto, porfa, si van teniendo alguna pregunta, déjenla en el chat y ahí se va a ir anotando. Porque ahora vamos a pasar a otra cosa, ¿ya? Ya, estaba mirando el chat porque no habías tenido. Hay hartas preguntitas, ya. Oye, vamos a pasar entonces a la siguiente etapa. Esta ya sería la última etapa de esta charla, para no alargar demasiado. Y la verdad es que vamos a ver algunos métodos. A mí me gustaría en esta oportunidad enseñarles los métodos más simples, porque obviamente hay métodos complejos para hacer esto. Ya, entonces yo no quiero marear a nadie en una charla hablándoles de demasiadas tecnicismos. Entonces vamos a tratar de hacer esto lo más amigable posible para todos, para una persona tanto experta como una principiante. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es que, como les dije en principio, yo lo que hago, y esto es un poco algo que me identifica en mi trabajo, es que yo hago ilustración a mano. A mí me gusta pintar con acuarelas, a mí me gusta pintar con témperas, con acrílicos. Entonces, también obviamente ilustro digitalmente, pero creo que el desafío de crear algo, un estampado que está hecho a mano, creo que también podría ser más rico para aprender, ¿ya? Porque obviamente después, si nosotros tomamos una ilustración digital, hay muchos pasos que tendríamos que omitir y sería mucho más fácil, ¿cierto? Pero quiero enseñarles en el fondo con este pequeño obstáculo y que también es algo bonito, ¿ya? Así que les voy a compartir mi pantalla. Yo en este momento les cuento que vamos a usar primero Photoshop y después vamos a usar Illustrator, ¿ya? Sí, Rosario, sabes que estoy súper de acuerdo, como que uno conecta más, ¿cierto? A mí me gusta muchísimo sentarme con un cafecito, poner un podcast o una serie, ponerme a dibujar, qué sé yo, y después, en el fondo, dibujar harto, y después escanear todo esto y transformarlo en estos diseños, ¿cierto? Entonces sí, como que también uno conecta un poco más, pero bueno, eso depende de cada uno también, ¿ya? La ilustración digital también es un mundo muy interesante. Voy a compartir mi pantalla y voy a compartir primero Photoshop. Entonces, ya, lo primero que quiero hacer es que yo supongamos que yo escaneé un dibujo y lo escaneé, y esto es súper importante, y anótenlo por ahí si es que quieren. Cuando uno escanea un dibujo, ojalá hacerlo en un buen escáner. Obviamente, si no tenemos un escáner, de repente ya igual puede salvar una foto, no es lo más recomendable, pero yo diría que igual salva en estos tiempos de pandemia, por lo menos donde están cerrados de repente algunos lugares donde podemos escanear. Y escanear a 300 píxeles por pulgada es lo más adecuado, ¿ya? Obviamente hay más píxeles. Por ejemplo, una vez yo me acuerdo que lo que hice fue tomar un dibujo y yo dije, ay, yo quiero que quede la máxima calidad posible y lo escaneé como a 600 píxeles por pulgada. ¿Y qué es lo que pasa? Que después mi computador básicamente explotó. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Yo voy a buscar, denme un segundito, denme un segundito para aquí a buscar. Ya, voy a buscar un dibujo. Tengo aquí un escáner, ¿ya? Esto es un dibujo muy antiguo, la verdad es que no es nada nuevo, pero lo pongo acá porque en el fondo, ¿qué es lo que quiero? Que este sería el punto de partida, ¿cierto? Incluso aquí ustedes pueden ver que yo tengo como el espiral, ¿cierto? De mi croquera. Y la verdad es que, bueno, yo ahora veo esto y encuentro muchísimas imperfecciones, pero bueno, ahí uno, como les digo, a veces no tienes que dibujar tan bien o a veces puedes hacer un patrón con elementos muy simples, por ejemplo, esto de acá o esto de acá y solo con eso hacer diseño. ¿Ya? Pero el tema es que, sí, po, este diseño es bastante antiguo. Yo diría que este diseño es de aproximadamente 2 años atrás. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo escaneé y lo vi en Photoshop.
Ya, mi Photoshop está en inglés, así que ahí probablemente yo les voy a ir diciendo los nombres en español. Lo primero que voy a hacer va a ser desbloquear mi capa. Entonces aquí yo tengo mi como menú de capas y lo voy a desbloquear. Y lo que voy a hacer es que en esta oportunidad yo tengo la oportunidad de cambiar algunas cosas de mi diseño. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero que, por ejemplo, yo escaneé esto y se ve mucho la textura del papel, de repente lo que puedo hacer es irme aquí a los ajustes, tomar los niveles y empezar a jugar un poquito con esto. Y aquí yo, por ejemplo, voy a darme cuenta que, si yo muevo los niveles para acá, se ve el papel más oscuro, pero si yo muevo para acá, se ve más claro, pero ¿qué es lo que pasa? Que las ilustraciones se ven un poco más claras. Entonces, yo aquí tengo que empezar a ir jugando para encontrar ese look que quiero, ¿ya? También aquí yo podría jugar, bueno, con las curvas, la exposición, todo lo que hace uno cuando edita fotos, ¿ya? Por ejemplo, acá el balance del color, por ejemplo, yo quiero que esto sea más cálido. Entonces, si va a ser más cálido, voy a tirar todo hacia el rojo y amarillo. Ah, ¿se ven las ventanas que muestro? ¿De verdad? Chuta. Fran, para que se vean las ventanas, tienes que compartir el computador por completo. Ya, deme un segundito. Ya, qué susto. Pensé que no iba a poder. Ya. Ya, disculpen, chiquillos, la verdad es que no sabía eso. Ahí se ve. ¿O no? ¿Sí? Ya, gracias por avisarme. Yo ahí hablando y diciéndole y ustedes no veían nada. Pero el tema es que acá yo puedo ir jugando un poco con los colores, qué sé yo. Acá yo tengo una ventana de ajustes, una ventana de capas. Y aquí yo puedo ir moviendo esto, tornar mi ilustración más hacia los azules, más hacia el amarillo, más hacia el verde, etcétera. ¿Ya? Entonces, básicamente eso, hasta lograr lo que yo quiero. Ahora lo borré porque simplemente lo voy a dejar así, pero este es el momento donde yo puedo editar mi ilustración y los colores y de repente, si tengo alguna pifia por ahí, la puedo arreglar y solucionar eso. Entonces, paso número dos es que yo quiero borrar el fondo. Y para borrar el fondo hay muchas formas, ¿ya? No es que haya solo una o que sea solo una la correcta. Yo diría que hay muchas formas y depende muchísimo de la ilustración que estén usando, ¿ya? Si ven que es una ilustración más dura, tiene los colores más fuertes, etc. Entonces yo voy a borrar el fondo, pero antes de borrar el fondo, yo voy a crear una nueva capa. Entonces me voy a posar acá, voy a crear una nueva capa y la voy a llevar hacia abajo, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta capa se va a llamar, y de hecho le voy a poner un nombre, le voy a poner capa acusadora. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta capa a mí me va a ayudar a detectar cualquier rastro que me haya quedado del papel. Entonces yo, por ejemplo, ahora voy a pintar, voy a elegir un color así como súper chillón, súper contrastante. No, ahí, ya. Por ejemplo, ese color. Voy a tomar mi bote de pintura, teniendo seleccionada esta capa acusadora, y voy a hacer clic. Aquí ustedes ven que no pasa nada, pero la capa acusadora se tiñó, ¿ya? De este color. Entonces ahora yo voy a volver acá a mi capa normal y voy a tomar, por ejemplo, la varita mágica, ¿ya? Esta es como, obviamente, como les digo, hay un montón de herramientas que nosotros podemos usar. Por ejemplo, esta, el lazo poligonal, el lazo magnético, el lazo libre, la herramienta de selección rápida, la varita mágica, ¿ya? Hay muchas formas. Como les digo, eso va a depender de su ilustración. Entonces yo voy a ir y voy a hacer clic en todo lo blanco y se me va a seleccionar. Y supongamos que esto se seleccionó súper bien. Ya, obviamente aquí hay que ser, yo creo que esta es una de las etapas que más demora y yo me demoraba un mismo tiempo de repente en limpiar fondo. Entonces, bueno, yo tengo seleccionado, se supone que tengo seleccionado todo lo que es blanco. Entonces ahora que lo tengo seleccionado y estoy en mi capa, en mi primera capa, la de mi dibujo, yo voy a borrar. ¿Y cómo borro? Simplemente con suprimir o con
No me acuerdo exactamente cómo se llama la tecla esta, pero la que uno usa para borrar texto. ¿Ya? Entonces, si se fijan, acá me quedó este fondo donde estaba mi capa acusadora, ¿cierto? Y ahora se van a dar cuenta para qué es esta capa acusadora. Yo ahora voy a soltar esto, voy a soltar esta selección apretando Control D o Comando D. ¿Ya? Entonces, ahí. Y voy a hacer un zoom para fijarme si esto realmente está bien o no está bien. Entonces, por ejemplo, hago un zoom y veo que, miren, mi capa acusadora está delatando que esto no está tan bien borrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y yo acá en este momento no necesito que toda mi página esté 100% perfecta, sino que por lo menos el contorno de lo que voy a seleccionar. Ya van a ver por qué. Entonces, por ejemplo, ya ahí y por ejemplo acá. Acá hay menos pifias, pero no importa. Puedo hacer varias cosas. Obviamente podría yo seleccionar mi herramienta de lazo o esta y empezar a borrar, pero voy a tomar la goma de borrar y voy a empezar a apretar todas esas pintitas. Y de hecho, incluso aquí puedo ver que en mi diseño hay como un detallito. Yo puedo aquí bajar el tamaño de mi goma de borrar y borrar eso que está ahí. ¿Ya? En el fondo, la idea es borrar el mayor número posible de estos rastros. Ahora, esto también es una delicadeza, chiquillos. Podemos incluso hacer un patrón y que de repente nos quedaran algunas imperfecciones ahí, sobre todo si estamos hablando de un patrón a mano. Pero a mí, no sé, me da un poco de TOC. De repente digo, ya, voy a borrar todo. Entonces voy y me demoro 1000 horas, pero la verdad es que esto se podría hacer más simple. Ya, supongamos que lo voy a dejar hasta ahí. Ya, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? ¿Qué es lo que quiero yo? Quiero tomar cada uno de estos, tomar cada uno de estos elementos y separarlos. ¿Ya? Porque obviamente así, de esta manera, no me sirve. Yo necesito que estos elementos estén separados y que tengan el fondo transparente. De hecho, si yo saco mi capa acusadora, se van a dar cuenta que ya todo esto está con un fondo transparente. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Este es el paso. Yo lo hago así como muy paso a paso. Voy a tomar esta herramienta que se llama lazo poligonal y yo voy a rodear el contorno lo mejor que pueda, no tiene que ser perfecto, solamente para seleccionar este elemento y separarlo. Entonces voy a empezar. Fíjense que esto yo lo estoy seleccionando así nomás. No lo estoy haciendo de una manera perfecta. Simplemente me quise cerciorar de que no hubiera ninguna manchita entre los lugares que estoy seleccionando. Pam, 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 pam. Ya. Ahora lo tengo seleccionado y ¿qué es lo que pasa? Que yo ahora obviamente puedo mover este elemento, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Que lo voy a separar en un nuevo archivo, ¿ya? Y la forma más rápida de hacer esto, chiquillos, acá todo se trata de atajos en esto, porque cuando estamos trabajando en retail o cuando estamos trabajando en un banco, para un banco de imágenes, y necesitamos hacer tanto diseño al día aquí, lo importante es sabernos todos los atajos para crear nuevas cosas. Entonces, lo primero que voy a hacer es apretar Control o Comando C, que es para copiar. ¿Ya? Ahí ya lo apreté. Después voy a apretar. Voy a apretar Comando N, que es para crear un nuevo documento. Ya, obviamente esto lo podemos hacer desde archivo, crear nuevo documento, etc. Ya, entonces podemos acá apretar distintos tamaños. Yo lo que voy a hacer es que voy a tomar el tamaño original que es de mi selección y voy a apretar el que está acá. Y obviamente fijarme, por ejemplo, si esto fuera para imprimir, yo aquí tendría que obviamente cambiar el modo de color y poner un CMYK. Y poner un fondo transparente. Y voy a crear. Y ahí tengo un nuevo documento, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo he copiado antes, ¿se acuerdan?
Había copiado mi elemento, entonces ahora simplemente lo voy a pegar. Y tengo el elemento sin ningún exceso en mi mesa de trabajo, ¿ya? Entonces, si yo no tengo ningún exceso, me va a ser muchísimo más fácil poder trabajarlo, ¿ya? Más cómodo. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que voy a ir y voy a guardar esto y me va a decir, ya, ¿cómo quieres que se llame? Y lo voy a poner elemento 1 y lo voy a guardar. Y ahora no lo voy a guardar porque yo ya lo hice. Y eso sería todo en Photoshop, ¿ya? Entonces, si se fijan, lo que hicimos nosotros fue usar Photoshop más que nada para hacer un tratamiento de las imágenes, para nosotros sacar el fondo de las imágenes, ¿ya? Y ahora lo que voy a hacer es que les voy a mostrar un método que obviamente les dije, hay muchísimos métodos para crear patrones. Yo les quiero mostrar uno que sea fácil, ¿ya? Y uno que sea rápido. Entonces, se los voy a mostrar. Para eso necesitamos Illustrator. Entonces voy a compartir de nuevo mi pantalla y me voy al Illustrator. Y vamos a empezar. Por ahí vi que alguien me preguntó cuál es el tamaño adecuado para un patrón. La verdad es que eso depende muchísimo, ¿ya? Piensa porque ahora vamos a hacer el módulo, ¿cierto? Yo generalmente los hago de 50 por 50 o los hago en píxeles, pero en esta oportunidad lo voy a hacer así como de 20 por 20, porque mi computador no es tan potente, así que no quiero que explote de ninguna manera. Así que lo voy a hacer pequeñito, en una calidad no tan alta, pero es más que nada para que ustedes vean, ¿ya? Yo obviamente quiero hacer mi módulo y voy a elegir un tamaño que va a ser 20 por 20. Número de mesas de trabajo, una. Color CMYK. Básicamente eso. Ahora, si ustedes quieren que si su módulo sea de 50 por 50, lo hacen de 50 por 50. Eso también tienen que mucho tener en cuenta, por ejemplo, de qué porte es la prenda, todas esas cosas, la escala, todo. Ya, entonces le damos crear. Y se me creó este cuadradito que está acá, que es mi mesa de trabajo. ¿Ya? Entonces aquí los pasos son súper. De hecho, yo les recomendaría tomar un poco de apuntes, porque lo primero es crear este patrón. Y lo que quiero es que una persona que no tiene conocimientos en Illustrator pueda hacerlo. ¿Ya? Sin necesidad de meterse en ninguna otra cosa. Entonces, por eso les digo, esto es algo así como muy focalizado en crear un patrón y de una manera muy simple. Entonces, el primer paso sería crear nuestra mesa de trabajo, que en este caso es de 20 por 20. El segundo paso es que voy a crear un cuadrado, ¿ya? Voy a apretar mi herramienta que está acá del cuadrado, voy a hacer clic sobre la pantalla y me va a preguntar, ¿de qué más tú quieres tu cuadrado? Entonces, le voy a decir 20 por 20. Y se me creó un cuadrado, fíjense bien, acá está mi cuadrado, esa de ahí es mi mesa de trabajo, esta de aquí es mi cuadrado. Entonces yo, ¿qué es lo que pasa? Que este cuadrado tiene algo que no me va a servir mucho porque tiene fondo blanco y tiene un contorno negro. No me sirve eso. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Que aquí abajito están estos de relleno y contorno. Y aquí donde está esta rayita roja, yo puedo apretar ninguno. Entonces, si aprieto ninguno, ahí le saqué el relleno. ¿Ya? Pero me quedó, obviamente, el contorno. Aprieto el contorno y también le aprieto ninguno. Ay, espérense, tengo que tener seleccionado mi cuadrado. Ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora básicamente yo no veo el cuadrado. Ahora, si yo paso el mouse encima, voy a cachar que por ahí está el cuadrado. Entonces, ya lo voy a poner aquí, es justo en mi mesa de trabajo. ¿Ya? Entonces, vamos a tomar nuestro cuadrado. Tener siempre seleccionado el cuadrado, eso es súper importante. Me voy a ir a objeto, motivo o patrón, si está en inglés, y poner make. ¿Ya? Entonces ahora yo me voy a ir a un submundo del Illustrator. ¿Ya? Esto es, en palabras muy simples, a un submundo del Illustrator, donde voy a llegar a un lugar donde me apareció una ventana, me apareció aquí arriba otra como franja, que eso me indica que estoy en este submundo,
Y además me apareció un cuadrado azul. Y si yo trato de mover este cuadrado azul, como que no puedo moverlo. Es súper. A veces aparece al medio, a veces aparece un poquito corrido. La verdad es que yo nunca he buscado la forma de moverlo porque siento que no es tan necesario. Pero este cuadradito acá en el fondo va a marcar dónde se ubica mi módulo. Ya, los límites de mi módulo. Esto es el que está acá. Yo voy a trabajar solo sobre este módulo, este cuadrado con rayas azules. ¿Ya? No sobre este blanco. Olvídense, hagan como que eso de ahí no existe. Solo vamos a trabajar sobre este azul. Entonces, una cosa importante es que aquí el último movimiento fue objeto, patrón, crear. ¿Ya? Teniendo seleccionado ahí el cuadradito. Y aquí me va a salir algo que yo no quiero tocar. ¿Ya? Si yo me pongo a tocar todo esto, acá, por ejemplo, me aparecen distintas formas de repetición. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto al principio? Hay distintas formas de repetición. Entonces, por ejemplo, aquí está la de medio paso, acá hay una de hexágono, ¿ya? Pero lo que yo quiero es esta repetición que es una al lado, porque en el fondo es lo que más se usa y lo más simple. Y esto de aquí obviamente me dice el tamaño, etcétera, ya. Yo no quiero mover nada de acá. De hecho, lo voy a cerrar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer ahora? Yo quiero colocar cada uno de esos elementos que yo separé. ¿Se acuerdan de los elementos que separamos en Photoshop? Los voy a buscar. Entonces me voy a ir a archivo, colocar, y me voy a ir aquí a ¿dónde está? Los elementos. Yo aquí ya tengo los elementos, ¿ya? De hecho tengo algunos nomás, como que no los tomé todos, ¿ya? Y los voy a seleccionar, pero aquí hay algo que es súper importante y que no quiero que a nadie se le olvide porque si lo hacemos mal en esta parte, va a salir todo mal de ahora en adelante, como que va a ser una complicación entera. Fíjense que estos elementos tienen que estar como incrustados al Illustrator, si no, no va a servir. Y la forma más fácil de incrustarlo es que si se fijan que cuando nosotros vamos a colocar, aquí hay una ventanita que dice enlace o link, generalmente esa está apretada. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que sacar ese check. Con eso, inmediatamente vamos a poder colocar los elementos. Y los vamos a colocar en el fondo incrustados inmediatamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si a mí se me olvida, probablemente después voy a tener que incrustar uno por uno estos elementos. ¿Ya? Y es tedioso. Vamos a darle colocar una vez que no está seleccionado esto. Esta es la forma fácil. Obviamente también hay otras formas de incrustar. ¿Ya? Y también hay otras formas de hacer patrones. Y yo voy a colocar aquí al ladito. No acá, no acá al ladito, estos elementos que yo acabo de separar, ¿cierto? Entonces acá tengo todos estos elementos. Ya, y yo ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar estos elementos y de alguna manera voy a crear una composición. ¿Ya? Y para crear mi composición yo tengo que empezar a disponer mis elementos sobre el cuadrado azul. Y esto se me va a empezar a repetir automáticamente. Miren esto. Yo coloqué esto y automáticamente se me empezó a hacer un previo de mi patrón final. Entonces, por ejemplo, yo digo, ah, esto va a estar más grande. ¿Cierto? Entonces, inmediatamente esto se me empieza a repetir y yo ya puedo ver cómo esto podría ir quedando. Entonces voy a tomar otro elemento. Voy a tomar esta florcita. Es impactante, porque la verdad es que este método es muy fácil. Hay otros métodos que son mucho más complicados, que obviamente también es importante que nosotros entendamos que hay distintos tipos de métodos y hacer otros métodos, pero esto es como la forma rápida de hacerlo, por eso la quise enseñar en esta charla, que no dura tanto tiempo. ¿Ya? Pero en el fondo yo aquí estoy repitiendo, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Voy a tomar todo esto con Alt, sujetando Alt, y lo voy a copiar. Entonces aquí ya veo cómo esto se empieza a repetir. Entonces voy a tomar otro y lo voy a poner acá. Ya, chiquillo, a mí en esta oportunidad no me interesa
una obra de arte, me interesa que vean cómo esto se repite, ¿ya? ¿Cómo se hace la técnica? La verdad es que yo aquí me entretengo horas, me pierdo mucho tiempo calzando los eventos, ¿cierto? Haciendo que esto se vea de una manera armónica. En este momento no tengo el tiempo para hacer eso, ¿ya? No quiero que crean que no sé hacer patrones o que me quedan feos, ¿ya? Solo es más que nada para poder enseñarles cómo esto se va armando, ¿ya? Entonces, fíjense bien, ya que bueno, como esto ya se está repitiendo, ¿ven? Entonces, si yo me alejo, veo como el panorama total, ¿ya? Y, por ejemplo, ya voy a poner otro acá porque siento que está un poquito más vacío. Sí, me parece que sí la van a subir esta. ¿Ya? Entonces, no sé, ahí puedo, no sé, mover esto un poquito más para acá. Volver a repetir este elemento en otra parte. Por ejemplo, acá ya, aquí ya estoy como leseando nomás. Ya, la verdad es que no voy a armar nada más complejo que esto, ¿ya? Pero básicamente eso. Entonces ahora viene el último paso, ¿ya? Yo lo que voy a hacer es que voy a apretar acá arriba donde dice hecho, ¿ya? O done. ¿Qué es lo que va a pasar? Que todo lo que acabo de hacer va a desaparecer, ¿ya? Pero no se asusten, ustedes lo van a poder recuperar, ¿ya? Les voy a enseñar cómo. Voy a apretar done y desapareció todo. Entonces, aquí la gente generalmente entra en pánico porque dice, ¿dónde está mi diseño? Se perdió todo lo que hice, ¿por qué no guardé? Ya, pero no se preocupen. Vamos a irnos aquí donde estamos en la parte donde dice relleno. Lo voy a tocar, ¿ya? Y ahora me voy a ir a este panel de acá, que se llama muestras, que también lo pueden encontrar en ventana, muestras, ¿ya? Me voy a ir a las muestras. Y voy a fijarme que aquí hay algo que no estaba antes. Uy. Que es un nuevo patrón. Entonces yo lo voy a apretar. Y aquí está mi módulo. Listo. Se ve súper raro. En realidad me quedó bien raro. Pero ahí está el módulo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a irme a archivo y lo voy a guardar. Sí, es el que acabamos de hacer. El que acabamos de hacer, chiquillos. Voy a ir a archivo, lo voy a guardar para tener un respaldo. ¿Ya? Entonces, ahora quiero otra cosa. Quiero repetir esto, ¿cierto? Porque obviamente no, así se ve como medio raro, no tiene mucho objeto, ¿cierto? Entonces, voy a hacer un cuadrado. A ver, tengo varias formas de repetir esto. La primera forma es que yo tome mi módulo. Lo arrastra hacia acá y con Alt y Shift presionados al mismo tiempo empieza a colocarlos uno al lado del otro. Y si se fijan, miren, ya calza. ¿Ven? ¿Cómo calza todo esto? Entonces puedo empezar a repetirlo y a repetirlo y a repetirlo de la forma que es de uno al lado del otro, ¿cierto? Que es la forma que nosotros hicimos. Obviamente aquí. Yo siento que esto tiene hartos errores, pero filo. Se va repitiendo hasta llenar la superficie que nosotros queramos. Ay, veo que les está gustando harto, qué bueno. Entonces, la idea es que repitamos, repitamos. Por ejemplo, si yo tengo un archivo, que, o sea, tengo que imprimir una tela que es de 100 centímetros por 70 centímetros. Voy a hacer un nuevo archivo y voy a tomar mi patrón. Lo voy a llevar hacia el nuevo archivo porque obviamente yo estoy ya también lo guardé de respaldo y lo voy a repetir hasta llenar la superficie que yo quiera. ¿Ya? Esa es una forma. Obviamente acá tenemos que ser los más exactos posibles. De hecho, aquí también hay una herramienta que nos sirve como para mover todo esto de una manera más exacta. Pero obviamente la idea es hacerlo que calce. También así, de esta manera, también puedo ver porque me sale. Hay una pequeña palabrita en rosado que dice intersección. Entonces ahí yo me doy cuenta que están bien. Pero a veces pueden haber errores, entonces hay que tener harto ojo con eso. ¿Ya? Y voy a hacer la segunda forma, que es que voy a crear una forma cualquiera, por ejemplo, un cuadrado.
Tengo seleccionada aquí mi herramienta de cuadrado, arrastro y esto automáticamente se me va a repetir. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo a esto le pongo un fondo de otro color, ahí desaparece mi patrón. Pero si yo me voy a muestras y aprieto mi patrón, o sea, por ejemplo, aquí yo le podría poner color rojo, color amarillo, etcétera, y yo puedo apretar mi patrón y me va a aparecer inmediatamente ahí, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Que obviamente aquí, como yo no tengo cada uno de los módulos, sino que tengo solamente una superficie grande, es un poquito más difícil controlar la escala, ¿ya? Pero hay una solución para eso, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer clic derecho, y con esto ya voy terminando, chiquillos, así que si van teniendo alguna duda sobre cualquier cosa de la charla, me la van poniendo ahí en los comentarios para la discusión final, y voy a hacer clic derecho. Me voy a ir a transformar. Ah, sí, se puede cambiar el color de fondo. Lo voy a mostrar. Transformar y me voy a ir a escala. Entonces, por ejemplo, acá estoy en una escala del 100% y yo lo voy a decir, no, yo quiero 50%. A ver. Es que, denme un segundo. Ahí, de nuevo, lo voy a hacer de nuevo. Transformar escala, y aquí lo que tengo que hacer antes de mover esto es que aquí tengo dos tickets, uno que dice transformar patrones y otro que dice transformar objeto. Lo que yo quiero es solo transformar patrones, por lo tanto voy a desactivar transformar objeto y aquí le voy a poner 80%. ¿Ven? Entonces ahí ahora está más chico. Entonces así puedo ir jugando con la escala y ponerlo de distintos tamaños. También, por ejemplo, puedo hacer formas distintas y ahí puedo ver mi diseño, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sobre todo cuando estamos haciendo fichas técnicas de estampado, tener nuestra forma y simplemente rellenar con nuestro motivo, ¿cierto? Entonces, la verdad es que esa es la forma fácil. Hay otras formas de hacer esto. Yo, como les dije, quiero hacer esto de una forma en que sea como entendible para cualquier persona que sea principiante en estos programas y que quizás no lo haya visto antes. La verdad es que yo en mis clases, cuando tengo que enseñar esto así como en profundidad, enseño muchísimas otras técnicas, muchísimas otras formas de hacer esto de maneras más complejas, con más dificultades, ¿cierto? Para poder en el fondo entender que hay distintos tipos de formas de abordar el diseño de estampado. Así que, nada, eso, ya más o menos terminé el contenido general. Jorge, ¿estás ahí? Sí, hola, oye, gracias, estuvo súper entretenido. ¿Estuvo entretenido? ¿No les Sí, aburrió? no, para nada, muy Qué bueno. entretenido. Esos tips para poder armar el patrón en Illustrator están súper, Sí. súper buenos. La verdad Pasa. es que yo antes enseñaba un método más difícil y me daba cuenta que la gente se frustraba más. Pero de repente dije, ¿por qué? Si con unos simples pasos igual uno puede hacerlo. Así que, oye, qué bueno lo que estoy leyendo. Sí, ¿no? Están todos en llamas. Bueno, Bueno. voy a aprovechar de responderle al tiro a María Paz Ya. Hernández, que estaba Ya. preguntando A mi si se alumna. podía ver de nuevo la charla. Ajá. Yo calculo que la próxima semana ya va a estar en YouTube, Sí. en ¿cómo se llama? En el canal de la Escuela de Diseño. Romy, Maravilloso. ¿escuchamos? ¿La Romy puede hablar? Creo que no, Jorge. Creo que está desactivado. La vuelvo moderadora para que pueda hablar. Déjame Sí. encontrarla, Romy. Dame un segundo. Romy, convertir en moderadora. Ya, ahora sí. Hola, Romy. Sí, ¿Cómo está ahí? ahora sí, súper bien. Oye, Fran, muy, 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 muy entretenida la Qué bueno. charla. La verdad es un agrado que puedas compartir todos tus conocimientos con toda la gente que se conectó hoy día. Súper agradecidos también de tu generosidad porque traspasas tips, traspasas conocimientos que nosotros le entregamos a nuestros estudiantes de las clases. Entonces, muy agradecida y contar además
Sí, eso. Lo que dice Mauricio es muy cierto, que la forma que tienes de enseñar es súper didáctica, muy práctica, muy aterrizada a la realidad. Pero teoría como que cuesta ver, ¿y cómo lo voy a hacer yo en mi casa? Porque es muy fácil entender. Gracias a todos Bueno, los que se conectaron. gracias. Bueno, y también nos interesa saber si les gustó este tipo de charla para el día de mañana poder ir haciendo a lo mejor una segunda parte o que vayamos viendo a lo mejor temas más relacionados con cómo representar figurines en colecciones o cosas así. Así que estamos súper abiertos a todos los comentarios que nos puedan hacer llegar, ya sea con los profesores o aquí en el chat de la clase magistral que nos dio la Flan Albial. Contarles que su nombre artístico es Fran Alma, para si quieren buscarla en Instagram. Oye, Ronnie, aprovechando que están todas con ganas de que existan más de este tipo de charlas, les dejo en el chat una encuesta. Mientras más personas la completen, en verdad, más acceso vamos a poder tener nosotros a dar más de este tipo de charlas. Así es que los invito a que lo primero que hagan es un clic y así les queda cargada su navegador y después la pueden completar sin problema. Sí, ese es un súper buen dato también el que da Jorge, porque con ese insumo nosotros podemos recoger qué es lo que les interesa, si les gustó, bueno, y prepararles también muchas más de estas charlas para que puedan seguir conectándose. Gracias, Fran, por todo, y gracias, Jorge, Gracias. por apoyarnos también y a todos los que están presentes. Gracias, Muchas Romy. gracias, Romy. Ya un besito grande. Chao, chao. Chao. Oye, Fran, veamos las preguntas que Algunas empezaron a preguntas. surgir, ¿sí? Vamos a tocar las preguntas que tenía en relación con tu charla. Y bueno, Paloma Castro pregunta, aparte de Illustrator, ¿qué otro programa se puede utilizar? Mira, obviamente en Illustrator hay como yo conozco al menos tres o cuatro formas distintas de hacer patrones, pero también puedes usar Photoshop, solamente Photoshop. También hay una técnica para hacerlos en Photoshop. La verdad es que a mí me encantaría poder haber enseñado también esa técnica, pero obviamente por tiempo no alcanzamos, pero ojalá que se venga quizás una segunda parte de esta charla y podríamos hacerlo de alguna forma. Pero sí hay otras formas, ¿ya? No, pero generalmente yo recomiendo muchísimo la suite Adobe. También es porque es la que conozco, ¿ya? Claro. Súper. Sí, Sí, hay una súper buena que se llama Affinity también, que está Affinity. funcionando súper bien. Sí, no la he probado tanto, quiero probarla mejor ahí. Me tinca muchísimo ese programa. Súper. Elaine Vega pregunta, ¿qué tipo de pintura se utiliza generalmente para hacer estos patterns a mano? Yo te puedo hablar de lo que yo hago en el fondo, de las pinturas Perfecto. que yo ocupo, porque eso depende muchísimo del diseñador. Ahora, tú puedes usar desde un lápiz mina, desde un lápiz de color, así como lápiz a palo, ¿ya? Puedes usar témperas. A mí me gusta muchísimo usar un tipo de témpera que se llama gouache, que lo encuentro que tiene una terminación súper rica. Obviamente acuarelas, yo soy fan de usar así como técnicas en acuarela, me acomoda muchísimo. Pero para dibujarlas, en el fondo, lo que quieras, puedes hacer hasta collage. Puedes tomar flores prensadas, por ejemplo, y escanear las flores prensadas. O sea, puedes tomar distintos elementos que tengas en tu casa y escanearlos y crear una composición con eso. O sea, no solamente tiene que ser dibujo, ¿ya? Súper. Okay. Oye, Matías pregunta, al momento de crear, en el caso tuyo, Fran, ¿siempre tienes un propósito fijo antes de desarrollar un patrón o también creas a partir de la inspiración surgida en el momento? Ya, mira, eso yo creo que depende muchísimo de del objetivo. Si yo, por ejemplo, estoy trabajando para retail o para un cliente, claramente mi capacidad de la inspiración y la creación se van a ver muchísimo más limitada, ¿ya? Porque en retail uno trabaja, o para un cliente uno trabaja con las exigencias que ese cliente te da. Entonces, por ejemplo, el cliente te va a decir, yo quiero tales colores, quiero tales formas y quiero tales otras cosas. Entonces ahí uno tiene que ser súper responsable con el cliente y decirle, ya,
voy a hacer y voy a interpretar lo que tú quieres, porque también aquí hay mucho de interpretación cuando hablamos de ilustración, ¿cierto? La gente te muestra fotos de referencia, te manda un mood board, qué sé yo, y tú trabajas en torno a ese cliente con las exigencias que tiene ese cliente. Pero cuando yo estoy así como en la mía, obviamente aquí yo me inspiro en lo que a mí me va llamando la atención, en etcétera, y hago diseños para mí, ya sea para subirlos a mi página de Instagram y compartirlos, o para subirlos a estas páginas como Pattern Bank, o incluso de repente ofrecérselos a distintos clientes que te pueden comprar tus diseños. Así Super. Que sí, eso. Oye, hay varias de estas que ya fueron respondidas mientras estabas tú contando, así que creo que voy a una que es bastante interesante, que es de Jimena, que dice, una consulta, yo manejo varios tipos de impresión y también tengo un curso de diseño de patrones, pero me decepcionó mucho lo poco amigable que es con el medio ambiente. Mi duda es, si hay alguna manera de hacer esto de manera más ecológica sin perder el profesionalismo. La verdad es que es una pregunta que yo creo que está potente, la pregunta. Mira, yo te diría que con respecto a eso, el tema de trabajar con poliéster puede ser un tema. Por ejemplo, si hablamos de sublimación, la verdad es que no diríamos que el poliéster es como tan amigable, ¿cierto? Y en ese sentido, quizás una técnica que podría estar un poquito más cercana a algo más ecológico, yo creo que podría ser la impresión digital, ¿cierto? Trabajamos con telas un poco más nobles, ¿cierto? Pero también depende del punto de vista en que lo tomemos, porque, por ejemplo, si nosotros empezamos a trabajar con algodón, también podemos darnos cuenta que el algodón tiene un consumo de agua muy grande. Entonces, yo creo que es una multiplicidad de factores, no sé qué pensáis tú, Jorge, pero la verdad es que no sé si dar una respuesta tan concreta a eso, porque creo que hay muchísimos factores que tomar en cuenta y creo que sería una discusión más amplia. Sí, mira, yo viéndolo desde el lado del ecodiseño, que es una de mis expertices, creo que en verdad es un tema muy complejo. Hay que tomar muchas como huellas hídricas, huellas de carbón, explotación laboral, las enfermedades, son factores muy, muy amplios, entonces... lo que yo siempre digo es que todo acto del ser humano tiene una consecuencia, entonces es muy difícil hacer algún proceso que sea 100% ecológico. Sí. Eso, y lo demás sería ya profundizar y eso lo podríamos hablar en otra charla. Sí. Lo que sí podríamos hacer es que ese material que contaminó valga la pena y se ocupe por mucho tiempo. Entonces, yo creo que ahí podríamos aportar mucho más. Ya. Sí. Otra pregunta es, ¿qué impresora de telas recomiendas? Pero ya lo respondiste. Epson. Oye, ¿puedo responder una? Dime. Sí, ya. Es que aquí Javiera Marlene me pregunta algún lugar donde imprimir las telas con los diseños. Y a mí me gustaría responder esta pregunta porque siempre me la hacen y yo tengo un dato de una persona que trabaja muy bien la sublimación. Y es una chica que estampa en Macul y su empresa se llama Bulo Diseños. Ahí se los anoté. Búsquenla en internet, tienen hasta Instagram. La verdad es que me gusta mucho recomendarla a ella porque trabaja muy bien. Díganle que van de parte mía si imprimen alguna vez, porque capaz que hasta les haga un descuento, pero ya le he mandado muchísimas alumnas. Así que, por lo menos en sublimación, a mí me gustaría recomendarles eso. ¿Ya? Eso quería contestarlo. Sí, está bien. Bueno, eso va un poco a la pregunta que hacía Gelsia, que es que que cuando manda a sublimar le entregan las impresiones corridas, que tiene que ver con básicamente lo mismo. Sí, tiene que ver. Hay que encontrar un buen proveedor. A mí me costó muchísimo llegar, por ejemplo, a la chica de Bulo, me costó mucho, porque también fui a otros lugares y no recibí muy buenos resultados, entonces... Yo creo que el hecho de encontrar estos lugares donde nosotros podemos estampar es un reto, probar estos proveedores, porque tampoco hay tantos en Chile, tampoco hay tantos lugares donde estampar. Oye, Alanis pregunta, ¿cuál de todas las telas recomendadas es la ideal para pañuelos? Y para imprimir telas grandes, ¿qué lugar recomiendas?
telas grandes. Bueno, también nombramos ahí, bueno, la que nombré recién, que también tienen diseños así, o sea, esta máquina para imprimir diseños muy largos. Y 5M también nombrado por ahí. Jorge, ¿tú conoces mejor esa marca, esa empresa? Sí, no, Sí. pero me imagino que estás preguntando por sublimación. Sí. Entonces, Yo claro, uso tiene que Bulo. ser una que tenga calandra. Sí, Bulo tiene Calandra. Calandra es como esta máquina gigante en el fondo donde te puedes imprimir metro y metro y metros continuos, ¿cierto? Sí. Y la 5M, tela. disculpa, disculpa, dale nomás. Ya, la tela, yo te puedo recomendar dos telas que yo he usado. Una tela que a mí me gusta usar para mis pañuelos, porque yo tengo pañuelos, es el satín. Ya, me gusta porque obviamente es satinado y es muy livianito para verano, la verdad es que creo que es una tela deliciosa. Otra tela que he usado, pero que a mí me gusta usarla más como para tela de invierno porque es un poquitito más gruesa, tampoco es que sea gruesa, gruesa, pero es un poquito más que el satín, es la seda poliéster. Ya, que también ahí tiene una caída rica, la definición de los colores es espectacular, lo mismo que con el satín. Súper. La Dale, seda poliéster le cuéntame. llaman seda fría en Sea fría, Argentina. sí, Sí. sea fría. Bueno, lo que estabas hablando tú sobre 5M, 5M son los únicos que están imprimiendo acá en Chile en serigrafía por rollo. Es bastante barato el valor del metro, es $1 el metro estampado. Cuatro colores, cinco colores, seis ¿En colores. serio? Qué El barato. problema es que te exigen 100 metros de una. Entonces Ah, claro. Hay una lampienta. ahí es cuando cambia el valor. Es que Pero ese es sí. el tema. Por ejemplo, a mí lo que me pasa con la sublimación, y por lo menos con este proveedor que trabajo yo, es que yo estampo hasta un pañuelo. Claro. Entonces, tiene lo suyo, sí. Sí. Otra pregunta que hacen acá es, ¿cuál es el nombre del libro que recomendaste al principio? Se llama, y es de un autor que a mí me gusta mucho porque también tiene algunos libros de historia del vestuario. Se llama Auguste Racinet y el libro se llama Historic, estoy anotando, Ornaments. ¿Ya? Ahí yo le aproveché de responder a Constanza. Sí. Historic Ornaments. Ahí está el Sí, nombre del súper libro lindo. Es para precioso el Cintia. libro. Cintia está haciendo esa pregunta. Luego, bueno, ya hablamos sobre las calandras. ¿Cómo puedo ver la clase? Ya la respondimos. En YouTube estará en la próxima semana, lo más probable. Yo creo que ya respondimos casi todo. Ahí ya la respondimos. Todas, en Sí. verdad, las otras no tenían mucha relación. Jimena, la verdad es que yo en este caso no me acuerdo específicamente de, así como ahora mismo, las medidas, el formato y las extensiones para subir a Pattern. Pero justo aquí. En el profe que, o sea, en el libro, estoy leyendo aquí, en el libro que yo hice, que pueden encontrar en mi página web, que no es tan caro, es un ebook, yo tengo un libro que se llama Cómo convertir tu arte en dinero, que habla sobre básicamente cómo vender en muchos tipos de bancos de imágenes, no solo en Pattern Bank, sino que en Shutterstock, pucha, hay un montón de bancos de imágenes, la verdad es que si me pongo a nombrarlos, creo que sería Sí, es mucho, pero en complejo. el fondo, cómo trabajar esto de los ingresos pasivos. Así que ahí yo les recomiendo eso. Y Doménica, la última pregunta dice, lugares para impresión directa en Chile. Yo sé que solo están haciendo impresión directa sobre poleras y la boutique digital, no, perdón, el caballo a rayas, pero creo que caballo a rayas ya no existe. Ya no, parece que no. Yo tengo un dato que se llama Laboratorio Textil Digital. No sé si todos están funcionando en pandemia. Sé que no en no pandemia sí funcionan. No sé cómo estarán en pandemia. Así que ahí los pueden buscar en Instagram. Bueno, ahí en Instagram como que hoy en día se encuentra todo. Sí, no es tan difícil llegar a ellos. Sí. Bueno, entonces, nada, agradecerte, Fran. Yo les Muchas gracias. agradezco a ustedes. Estuvo Sí. muy entretenido, Bueno. muy didáctico, como dijo nuestra directora, la Romy. Y también agradecerle a toda la gente que se conectó. Sí, a mí Habían me encantaría darle 90. las gracias. Sí, había en un momento había mucha Habían gente 90. conectada, ahora hay menos, pero
Les quería dar las gracias a todos los que están acá. La verdad es que algunos de ustedes no los conozco, otros de ustedes soy su profesora, así que les doy las gracias por haber venido. Les va a servir muchísimo esto, así que un abrazo grande, chiquillos. Y Jorge, no sé si quieres agregar algo más, pero con eso yo ya me puedo despedir. Sí, Y no, estoy con muy eso feliz. estamos. Muchas gracias a todos por participar. Por favor, respondan la encuesta. De esa manera vamos a poder seguir haciendo más de estas charlas. Y estén atentos a nuestras redes sociales donde vamos a estar publicando cuál va a ser la próxima. Así que eso. Y a Muchas las gracias. mías también, me pueden seguir a mí también en redes sociales para ver más de mi trabajo sobre patrones. Acuérdense que ahí Así me es. pueden encontrar como Fran Alma y abajo. Ok. Muchas gracias a todos, que estén muy bien y nos vemos pronto. Nos Chao, vemos, chao. muchas gracias. Chao, chao.